El Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña ha iniciado un estudio pionero en España para la detección de hipoglucemias, bajadas de azúcar en personas diabéticas. Para ello, utilizarán perros facilitados por el centro canino Montegatto, con dos T's, me encanta. También participa en esta iniciativa la empresa farmacéutica danesa Novo Nordisk. Pues sí, porque siempre estamos hablando, pues, de cuando hablamos de... hemos hablado de terapias, de intervenciones asistidas con animales, como puede ser la hipoterapia, ¿no? Con pacientes oncológicos, en niños con autismo. También hemos hablado con esa, de esas terapias que se proporcionan también a niños de autismo con perros. Pero se nos olvida también que no solamente es para problemas de este estilo, sino que nos pueden ayudar con problemas físicos de salud, como puede ser, pues eso, la gente diabética. Efectivamente. Que tiene una baja. Nosotros tenemos algún cliente perro. Sí. Que es un perro detector de hipoglucemias. Pero también. Vamos, detector, ¿qué te pasa? Que es un perro de agua, ¿verdad? No. ¿No es un perro de agua? Es un chiquitín. Pues me he equivocado. Es bastante más movidito. Sí. Es que no me sale ahora mismo la roza, hija. O sea, yo bueno, cuando se me da una pedra en la cabeza, igual, me quedo que así. Pero yo ya me quedo jorobado. Oh, vaya, hombre. Un pinche. No, el de la película esta del hombre del Grinch. Uf, no la he visto. Sí, hombre, que el perro se mueve, que sale moviéndose. Un terrier. Un Jack Russell. Jack Russell, terrier. Venga, Jack Russell. ¿Ves? Si es que Iván me pilla, si jugando a los plátanos, yo dibujo un plátano y él sabe que es un plátano. Pues bueno, yo creo que esto lo conocemos ya de tiempos atrás, pero esta noticia me gustó porque precisamente está detrás, como hicimos con la semana pasada con el tema de la hipoterapia, hay detrás un hospital, un centro hospitalario. Ajá. Que está reforzando pues el conocimiento científico sobre esto. Y bueno, pues tenemos a Octavio Villazala. Es que lo tiene, estoy escrito, yo lo tengo al Octavio revés. Octavio Villazala Roca. Bueno. ¿Qué pasa, señor? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Un placer hablar con vosotros, Carlos, y todo el equipo. Enhorabuena por vuestro programa. Gracias, majo. Y encantadísimo de poder compartir con vosotros un ratito. Bueno, tú eres director del Centro Canino Montegatto, educador canino, especialista en modificación de conducta canina y codirector del proyecto de investigación al que estamos haciendo referencia, que a mí me encanta. Vamos a ver. Es Montegatto, pero el centro es canino. Bueno, pues ahí está. Y con dos temas. Sí, sí. Gatto. Ironías de la vida. ¿Ah? Claro. Puede haber sido Monteperro, pero no, es Montegatto. Sí. Es que Octavio siempre va a buscar la excelencia, tío. O sea, no se queda en lo... Os voy a explicar, os puedo explicar, Carlos y todo el equipo, os puedo explicar. Esto es muy sencillo. Hay un monte relativamente cerca de aquí que se llama, en gallego, Monte do Gato. O Monte do Gato. Y entonces, como era un sitio donde yo iba a pasear de chavalín y donde yo empecé a aficionarme por toda la naturaleza y por los animales, pues le puse así. Alguien hortera me dijo, ponle mejor dos test tipo italiano, y ahí quedó. Oye, pues queda fantástico, ¿eh? Tú de esto haces algún vino espumoso italiano y lo vendes al cholón, ¿eh? Pero vamos, no lo dudes. Por ahí va. Bueno, a lo que nos compete, que es el tema de este estudio. Evidentemente, yo creo que los seres humanos en general ya tienen claro las capacidades brutales que tienen los sentidos de los perros. O sea, yo creo que eso ya lo tenemos todos claro. Algunas veces no lo valoramos suficiente, pero yo creo que lo tenemos claro. ¿Cómo se llega a modificar la conducta de un animal para que detecte un olor tan específico como el de una bajada de glucosa en el organismo de un ser vivo? Porque no, con todo el respeto, no es tan fácil como decir, te has tirado un peo porque huele. Eso lo podemos entender mucho. Pero un olor así, ¿cómo se detecta? Bueno, de todos es bien sabido que los perros tienen una capacidad olfativa tremenda y que ellos, de la misma manera que nosotros nos movemos a través de la vista, pues ellos se mueven a través del olfato. Por tanto, es su digamos que su sentido más agudizado. Por tanto, podrían encontrar en una playa casi un pendientito en una playa de 2 kilómetros por 100 de fondo. Entonces, como tienen esa capacidad a través de diferentes órganos, un pómulo nasal, etcétera, etcétera, pues ¿por qué tienen esa capacidad? Porque la necesitan, para cazar, porque son predadores y son descendientes de los lobos. Ajá. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para que esto funcione? Bueno, pues nosotros le vamos a dar al perro, a nuestro amigo, que a mí me gusta llamarles amigos, le vamos a dar la fortuna y la colaboración, porque van a trabajar en conjunto con nosotros. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, a través de la asociación de algo apetitoso para él, asociamos un olor clave, un olor de referencia, en este caso sería la sudoración, y a través de la sudoración y la salivación, a través de unas torundas, y hacemos que ese olor sea asociado a algo positivo, léase.
a un reforzador que sea, por ejemplo, trófico, que sea la comida, o un reforzador social, o un reforzador territorial, algo que le guste muchísimo al perro. Sí, de tal manera que a un juguete específico, como se hace en muchos tipos de entrenamiento, lo que sea, algo que verdaderamente le mole, como si a mí me ofreces un billete de 500, así, dices, ven pa' aquí, Octavio, dame un abrazo y los 500, estupendo, vale. Eso es. Entonces, a través de ahí, lo que hemos hecho es, hemos cogido perros, tenemos un muestreo de 20 usuarios, hay niños, adolescentes, personas más mayores, incluso tenemos una persona con Down, que con su madre, que está ayudándonos también, y hemos escogido diferentes razas. Hemos puesto pues Golden, hemos puesto Labrador Retriever, perros que ya estaban en casa con sus amigos, Malinois, lo que hablabais antes, Jack Russell. Ajá. Y hemos buscado para que haya un amplio abanico de posibilidades y hacer en el estudio de una manera absolutamente científica. Nosotros no es que vayamos a pretender adiestrar a los perros para que hagan esto, sino vamos a pretender hacerlo, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Es Ajá. decir, nosotros vamos a tomar nota de una manera muy etológica y muy de la rama de la biología, ¿no? Que estudia sí. y ve, observa y apunta, por así decirlo, ¿no? Y toma nota. Entonces vamos a hacerlo, es el primer estudio que se hace científico a nivel de España y de los pocos que hay en el mundo. Entonces no vamos a buscar exactamente, vamos a buscar siempre la excelencia, vamos a intentar que todo esto, porque somos apasionados de nuestro trabajo y la doctora Martínez Ramonde, que es la jefa del servicio del CHUAC, del servicio de endocrinología, pues está apostando por esto y el laboratorio Novo Nordisk también. Pero sí que es cierto que lo que vamos a hacer es, no nos vamos a volver locos si alguna cosa falla. Es decir, si hay un perro que ya tenga 3 años y que ya esté en casa de su compañera, otro que venga tal, vamos a tomar nota. Y de esas notas de esos 20 usuarios y de esos 20 perrines, lo que vamos a quitar es una conclusión. Los perros detectan, no detectan, cuando detectan antes que las maquinitas, detectan después. Aunque nosotros ya tenemos un punto de referencia, sabemos que hay muchos casos en donde el perro ya detecta. Y de forma, escucha Octavio, hay perros que detectan además sin ningún tipo de aprendizaje previo, o sea, que ellos notan algo raro y avisan, no saben qué pasa, pero saben que está pasando algo raro y avisan. Claro, Carlos, porque hay que darse cuenta que cuando hay un nexo de unión muy importante entre el humano y el perro, imaginaos, pues yo estoy poniendo como ejemplo, pues imaginaos un vagabundo, una persona, un mendigo, alguien que anda por la calle, un pastor. Yo siempre digo que el adiestramiento más bonito es el natural, es el que se hace por naturaleza. Sí. Mis mejores adiestramientos son mi perro, cuando yo voy con él y no tengo que hacer una cosa como muy técnica, sino que yo lo que hago es un adiestramiento, o me adiestra a mí, nos adiestramos los dos, ¿no? Sí. Entonces, sí es cierto que los perros nos detectan. ¿Por qué? Porque si nos conocen, saben que nosotros, ante ciertas circunstancias, a través de los gestos, a través de la sudoración, a través de nuestras miradas, de cómo hablamos, etcétera, etcétera, ellos, evidentemente, que son unos seres fantásticos y que yo juraría que tienen más de ese séptimo sentido o de hombre, octavo, de noveno, hombre, pues lo van a hacer, ¿no? Bea quería decir algo. Sí, a ver, a lo mejor no, a ver si me sabes responder todo esto. ¿Qué beneficios tiene para una persona que tiene diabetes, hipoglucemias, el convivir con un perro? Está claro que, claro, te detecta la hipoglucemia, pero... Que puede detectarla, pero no existe nada que no sea un perro que la pueda detectar. O sea, ¿qué beneficios supone...? Es que no sé si es, como sí, tengo sí, la vaya, suerte, te no ser diabética. No, estupendo. No una pregunta más, una pregunta de muy bien, muy, muy preciosa. Pues tú ten en cuenta que la llevamos cuidando mucho para que pueda decir dos palabras seguidas. O sea, nos ha gustado. Sois unos cachondos, ¿eh? Pues, es que si no morimos, Octavio. Hay que mira, intentar, dime. Mira, pues efectivamente, yo creo que... El hecho de tener un perro, un gato, yo no me gusta llamarles mascotas, me gusta llamarle amigos, ¿no? Uh-huh. Pues claro que siempre es beneficioso, porque vivimos en un mundo absolutamente de cemento, de hormigón, de como muy artificial, y el perro pone en nuestra vida una sintonía de amor, pone en nuestra vida algo más que va mucho más allá de las palabras, ¿no? Sí. Y algo más que no se puede medir, ¿no? ¿Cuántos kilos de amor me quieres? ¿Cuántos kilos de amor me quiere mi perro, ¿no? Entonces, pues nadie lo sabe, ¿no? Pero sí que es sustancial y nos pone en nuestra vida algo
que es impresionante, ¿no? Y los que somos perreros, y los que somos perreros, que sois vosotros también, sí. y gateros y todos los animales del mundo, pues sabemos que hay una interconexión. ¿Y por qué? Pues por esta carita que ellos ponen, por esta neotenia, por este comportamiento neoténico que tienen, de que en realidad ellos son, yo siempre digo que son unos bandidos porque nos enamoran, ¿no? Entonces, está demostrado científicamente. Totalmente. Que todos los perros, estamos hablando ahora de perros, pues realmente son portadores de alegría, portadores de terapia. Nosotros trabajamos también en la sexta planta con niños con Down, con niños con parálisis cerebral, desde hace muchos años en el Hospital Materno Infantil. Uh-huh. Y trabajamos también en la tercera en oncología. Y yo os puedo asegurar, Carlos y Beatriz, que a veces pasa un ángel, ¿sí? Pasa un ángel que yo no sé cómo llamarle, porque la verdad es que a veces no todo es ciencia, sí. Pero sí que sé que hay momentos en que pasa un ángel y que tú dices, joder, ¿esto qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Yo digo, pues está pasando un ángel. Por tanto, siempre es maravilloso poder compartir nuestra vida con perros. Y de hecho está demostrado también que los niños que pues se han criado con perros y los niños que y las personas más mayores, pues siempre todos son beneficios, porque el perro nos aporta paz, tranquilidad, armonía. Yo creo que además nos hace estar más alegres, la oxitocina, todas estas hormonas hacen que crezcamos. Y ser un poco mejores con lo bien que nos viene ahora mismo. Pues pero bueno, sí, oye, Octavio, yo sabes, bueno, y si no lo sabes te lo digo, a mí todos estos temas de ayudas, de intervenciones, de animales, me parecen la bomba. Siempre tendrán un hueco en este programa por el amor que representa esta ayuda, que al animal no le supone nada, que simple y llanamente lo hace de forma natural y que nos proporciona tantos beneficios, incluso sanitarios, que eso es tremendo. Darte las gracias a ti y darle las gracias también a Teresa Martínez y a todo el equipo del Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña, y de verdad, que nos vayáis contando, y que esta es tu casa, y cualquier cosa que te apetezca, pues tiras de teléfono y aquí estamos. Teresa Martínez. Teresa, ¿qué he dicho? Ha sido un placer. Quería deciros por último, si dime, me permitís, sí, estoy en Instagram para que alguna persona que quiera participar también en el estudio, que admitimos más personas, es en Octavio Villazala Roca, todo junto, Instagram, o también en Centro Canino Montegato, Facebook. Nosotros vamos, que podemos, admitimos colaboración, preguntas, que colaboren con nosotros, lo que necesiten. Y muchísimas gracias a vosotros, enhorabuena por este magnífico programa y nada, muchísimas gracias por la atención y por vuestra cordialidad. Pa'lante, Octavio, que da gusto, tío, de verdad, da gusto. Gracias. Un abrazo fuerte, gracias. Señor. Adiós. Un abrazo fuerte.